debes brindar amor para... 16:24 de la tarde, seguimos en Estrategia Salud y Ambiente. Y las enfermedades cardíacas, lo decíamos al inicio del programa, son cada vez más frecuentes a medida que en el mundo avanzan las tecnologías y la gente vive más, la población es más añosa. Y para hablar de la insuficiencia cardíaca en concreto, estamos en comunicación con... En Estrategia Salud y Ambiente... En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Y entrevistamos al doctor Miguel González. Él es médico cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Sanatorio Finoquieto y expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Miguel, buenas tardes. Gabriela Ensing te saluda acá en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gabriela. Mucho gusto. Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, habíamos comentado que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad del corazón muy frecuente. ¿Podrías contarnos específicamente de qué se trata y cuáles son sus primeros síntomas de alarma? Es claro, como lo decís, Gabriela, es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad progresiva. No tiene una cura estricta, sino que tiene alivio, pero no tiene una cura estricta. Y finalmente es una enfermedad que se presenta especialmente en las personas de mayor edad. No significa que una persona joven no pueda tenerlo, pero es una, se presenta especialmente en pacientes de más de 50 o 60 años. Es muy frecuente y prácticamente en Argentina se calcula, es una cuestión de cálculo, porque no hay datos estrictos en ningún país, pero debe haber unos 800.000 o 1.000.000 de personas que tienen algún grado de insuficiencia cardíaca. Uh-huh. ¿Y esto, cuáles son los factores de riesgo? ¿Con qué está relacionado? Y también los signos de alarma tempranos. ¿Cómo me doy cuenta de que puedo llegar a tener insuficiencia cardíaca? En realidad, aquellos que llegan a insuficiencia cardíaca llegan porque el corazón tiene un corazón... Hay dos maneras de llegar. Porque el corazón está debilitado, grande, débil y grande, dilatado. O el corazón tiene un tamaño normal, pero no se relaja bien, es muy duro. Entonces no deja entrar la sangre y se acumula. Digamos, uno se llama con función deteriorada y el otro se llama con función preservada. Los dos son muy frecuentes. Y los síntomas o los motivos que han llegado a esto, uno de los principales motivos es la enfermedad de las coronarias. Los pacientes que han tenido infartos, los pacientes que por algún problema tuvieron que ser operados, por problemas de las válvulas. Hay válvulas dentro del corazón que cuando se enferman las válvulas producen deterioro, debilidad y dilatación del corazón. También la hipertensión arterial es un motivo muy importante y relacionado con esto. Entonces, hay que tener muy en cuenta, como bien decís, que cuáles son los signos de alarma. Los pacientes con insuficiencia cardíaca sienten fatiga, sienten falta de aire, sienten dificultad para respirar. Entonces ellos hacen algún tipo de esfuerzo, como caminar, subir escaleras, correr, y se tienen que detener o disminuir la intensidad porque les falta el aire, respiran agitadamente. Un poco más avanzado, a algunos pacientes se le empiezan a retener líquidos en las piernas, se le hinchan las piernas, se llama edema eso. Entonces tienen edemas, básicamente se le hincha la panza también porque se acumula líquido. Pero el signo que mayor llama la atención, y uno lo puede confundir y pensar, es porque estoy gordo o porque no hice ejercicio lo suficientemente o porque estoy grande. Y en realidad, por supuesto, cada uno tiene limitaciones a medida que pasa la edad, pero realmente la fatiga, la falta de aire es muy evidente cuando hay insuficiencia cardíaca. O sea que si me fatigo no tengo que decir, bueno, me estoy cansando, hay que consultar. Y esta dolencia, esta enfermedad, ¿cómo evolucionó durante la pandemia? Porque muchas personas que tuvieron COVID relatan que incluso después del alta, durante mucho tiempo se sintieron más cansados. ¿Tiene algo que ver? ¿La COVID acentuó la insuficiencia cardíaca? Sí, es interesante, y ha sido estudiado este tema que vos muy bien pensás. Mirá, yo creo que hay dos cosas.
Algunas personas, y de hecho te digo, me incluyo, después de haber tenido COVID, hemos tenido una sensación de falta de aire, de fatiga y de cansancio. Eso no estaba relacionado con el corazón, porque el COVID afectaba principalmente los pulmones, tuvimos una disminución de la capacidad de los pulmones, hay una afectación muscular generalizada. Entonces, mucha gente que ha tenido COVID puede tener algún síntoma después del COVID, que se llama long COVID o COVID largo, pero que no tiene nada que ver con el corazón. Es cierto también que aquellos que ya estaban afectados en el corazón, con el corazón débil, no la pasaron bien teniendo COVID. No la pasaron bien porque los pacientes con el corazón debilitado y dilatado tienen 39 grados de fiebre, 38 grados, hasta una gripe los puede hacer pasar mal. Como el COVID en cierta manera, en algunos casos, en la mayoría de los casos, tiene como síntomas de gripe por la fiebre, por el cansancio. Los pacientes con insuficiencia cardíaca previo a la pandemia no la pasaron bien. Y después hay un pequeño grupo que ha sido, hay publicaciones de todo tipo, pero en el mundo, pero hay un pequeño grupo de pacientes que el COVID les afectó el corazón, en agudo, en pleno COVID. La verdad, esos han sido los menos. Nosotros hemos tenido en nuestra institución muchos pacientes internados y no hemos visto en lo personal, ni tampoco está publicado tanto, que los pacientes hayan sufrido tanto directamente del corazón. O sea, los que tenían insuficiencia cardíaca antes y corazón debilitado o por función preservada también, los que tienen no la pasaron tan bien. Y después también algunos, o sea, no nos asustemos también, respetemos a nuestro público, a tu público, que tener fatiga no necesariamente significa tener insuficiencia cardíaca, que no salgamos corriendo todo mañana. Lo que sí, pensemos lo siguiente, tener fatiga, falta de aire, no es normal. Después veremos si es porque estaba gordo, porque estaba desentrenado, porque son los pulmones y es un asmático, o porque tiene insuficiencia cardíaca. En eso sí, hay que consultar si uno tiene fatiga, pero no pensar que necesariamente es porque tenga insuficiencia cardíaca. Perfecto, qué importante, hay que informar sin minimizar ni alarmar. Y yendo a una novedad, una buena novedad por estos días, hay un tratamiento nuevo para uno de los tipos de insuficiencia cardíaca. ¿De qué se trata esta nueva medicación? En ese sentido también es una suerte. Comento que, digamos, gracias a los medicamentos, y hay que reconocer que gracias a los medicamentos y gracias a que los pacientes también tienen más conciencia en cuidarse un poco más, yo hace unos 35 años que estoy en la cardiología, los pacientes de antes no eran los de ahora. Ahora viven, no solamente viven más, porque es una enfermedad que lamentablemente tiene menos expectativa de vida, pero no solamente viven más, sino que viven mejor. Y hoy vivir mejor no es un objetivo menor, al contrario, los pacientes quieren vivir mejor. Por supuesto, todo el mundo quiere vivir más, pero lo principal es que lo que haya que vivir, viva mejor. Bueno, hay desde hace unos tiempos, y recientemente se aplica a otro tipo de enfermedades, hay unos medicamentos que han sido muy útiles para las insuficiencias cardíacas con corazón débil y dilatado. Hace unos dos años y medio, que ya tenemos muy buenos medicamentos, hay cuatro específicamente, y el último de todo que se ha descubierto o que se ha podido demostrar que sea útil, es el que recientemente también ahora se puede utilizar en los pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada, quiere decir que el corazón parece que estuviera normal, pero no está tan normal, está duro, digamos, está poco relajación, parece un patobica, digamos, tiene mucha fuerza, pero demasiada fuerza, y está como duro. Entonces, para ese grupo de pacientes que es la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca son así, para ese grupo de pacientes se ha podido demostrar, con estudios de investigación importantes, internacionales, se ha podido demostrar que hay un medicamento que se llama empaglifosina, se ha podido demostrar que los pacientes viven más y especialmente tienen menos internaciones y tienen mejor calidad de vida. Por lo tanto, hoy en día está, hace muy pocas semanas, autorizado por nuestra administración, por ANMAT, para que podamos utilizarlos, y eso ha sido un buen hallazgo, y lo estamos trasladando a la atención de nuestros pacientes. Y bueno, esto al principio es un poquito más lento,
Pero la idea, y muy buena idea de poder transmitirlo, porque sabemos que estos medicamentos, los pacientes viven un poco más, viven mejor y se internan menos. Internarse menos no es poco tampoco, es una muy buena objetivo del tratamiento, que se internen menos. Seguro, y contemos un poco la trastienda. Estuvimos el martes junto a Elisa Soto, que hoy no se pudo conectar, pero estamos siempre en el programa, en la presentación de esta nueva medicación, que en realidad no es nueva, es un medicamento que ya es de uso para otras patologías y después además se determinó que también era útil para estos casos, para mejorar la calidad de vida de los pacientes de insuficiencia cardíaca. Por ahí sería interesante, Miguel, que cuentes un poco, porque así avanza la ciencia, por ahí hay un medicamento y como se sigue estudiando, se le descubren otras virtudes. Claro, lo recuerdo porque es conocido por la gente, el sildenafil, el medicamento para el tratamiento de disfunción eréctil, sí. Era un medicamento que se estaba estudiando para otras cosas, y en vez de se dieron cuenta que servía de utilidad para el famoso Viagra, pero que de alguna manera servía para la disfunción eréctil. En este caso es un medicamento, es un grupo de drogas muy buenas que se empezó a estudiar en diabetes. Entonces, uh-huh. Estaban estudiándolo para diabetes, la FDA, que es el ANMAT de los Estados Unidos, pidió que específicamente se estudien las drogas sabiendo o buscando si hay problemas cardiovasculares. Por eso se empezó a analizar un poco más, con más foco en lo cardiovascular. Y de repente, la diabetes bien, pero además de la diabetes se vio que había menos insuficiencia cardíaca. Y esto es sorprendente. Vamos a profundizar esta. Y se hicieron 2 y 3 estudios más. Y los 3 estudios ya buscando en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en pacientes con insuficiencia se vio entonces que los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya sea que tengan diabetes o que no tengan diabetes, ya se independizaba de la diabetes. Estos pacientes en el seguimiento, estamos hablando de estudios de no menos de 5.000 pacientes, estos pacientes en el curso del tiempo se los estudia muy, muy cercanamente y se vieron que los que recibieron este grupo de drogas, que son, se llaman inhibidores SGLT2, o sea, en este caso la empaglifosina, los pacientes viven más, tienen menos internaciones por insuficiencia cardíaca, tienen mejor calidad de vida, tienen menos daño renal, o sea, entonces fíjense que ya no es solamente el corazón, mejora la diabetes, mejora el corazón, mejora la calidad de vida y mejora además la función del riñón. No digo que son maravillosos, son drogas buenas que por suerte hoy las podemos aplicar a nuestros pacientes. Claro, y además a muchas veces el mismo paciente tiene todas o varias de estas enfermedades, con lo cual con una medicación va mejorando en general su calidad de vida. Y clarísimo, respecto, Gabriela. Exacto, y respecto de otras recomendaciones, porque por más que la medicación sea buena, supongo que esto tiene que acompañarse con hábitos de vida, con algunos cambios en la dieta, en hacer más ejercicio. ¿Qué recomendaciones básicas hay para evitar, o si uno ya tiene insuficiencia cardíaca, llevarla lo mejor posible? Muy bien, Gabriela, porque pensar que los medicamentos solos nos van a salvar no es así. Lo estuviste muy bien y es una muy buena cosa para transmitir. Tenemos que pensar que primero tenemos que prevenir o tratar de evitar que lleguemos a que el corazón se dañe. Y para eso, si hacemos ejercicio no significa que agarremos una pelota, una paleta de pádel o de tenis. No, caminar es el que podemos hacer todos, o la mayoría podemos hacer, es caminar. Entonces, caminar es un muy buen ejercicio. Si podemos comer más sanamente significa más fruta, más verduras, menos grasas, menos fritos. Si puedo comer con menos sal, fíjense que ya estamos hablando de cosas que se pueden. Comer sano también es caro, lamentablemente, pero si podemos comer más sanamente, hacer ejercicio, no fumar, y controlar la presión arterial, ahí hacemos un montonazo de acciones útiles para que no se dañe el corazón. Eso es muy importante. 4 cosas accesibles, económicas, para que todo el mundo pueda hacerlas, si nos convencemos, y de eso llegamos a que no se dañe.
Si se dañó el corazón y ya tenemos insuficiencia cardíaca, no es solamente tomar medicamentos. Pensemos que es cierto también que los medicamentos, hay un término que se llama adherencia, muchos pacientes no toman la medicación, a pesar que pueden comprarla, a pesar que se las recetan, a pesar que son a que las tienen en el armario, pero hay muchos pacientes que dejan de tomar la medicación. Entonces hay que tener adherencia a la medicación, hay que comer con menos sal, hay que continuar haciendo ejercicio. No significa que un paciente con insuficiencia cardíaca tiene que estar sentado en un sillón mirando televisión, al contrario, mientras se pueda, muy controlado por su médico de cabecera, los pacientes tienen que favorecer el ejercicio, por lo menos de caminar. Entonces, si comemos con menos sal, comemos saludable, atendemos la hipertensión arterial, controlamos la diabetes si fuéramos diabéticos, y hacemos mínimamente ejercicio y tomamos la medicación, es muy útil esto para controlar o mantenernos con el mínimo síntomas de insuficiencia cardíaca. Seguro, este cambio de hábitos saludables y lo importante de irnos con estos consejos, es algo que se puede prevenir y que nosotros cambiando los hábitos podemos mejorar muchísimo. Doctor, es muy probable, disculpe que te interrumpa, es muy probable que el mejor efecto que puede hacer es que los padres y los abuelos enseñemos a nuestros hijos y nietos. Exacto. Entonces, que ellos crezcan de alguna manera, en una forma saludable. Nosotros hemos tenido, yo con mis 64 años, hemos tenido etapas que ya quedaron, como decir, enquistadas, eso es más difícil de sacarlas. Pero los niños que crezcan no fumando, los niños que crezcan comiendo saludablemente, hablando de ecología, o sea, es importante que nos dirijamos a ellos. Seguro, esta educación, lo habíamos dicho en las connoticias que hicimos al principio del programa, desde la escuela, la educación en la alimentación saludable, todos los hábitos es más fácil adquirirlos en forma temprana. Pero bueno, la idea es que también en cualquier etapa de la vida podemos incorporarlos. Así que, doctor, muchísimas gracias por esta charla y sobre todo por los consejos finales de salud y prevención. Muy buenas Gracias, tardes. Gracias, Gabriela, que tengas buen día. Igualmente. Bueno, estuvimos hablando con el doctor Miguel González, jefe del Servicio de Cardiología del Sanatorio Finoquieto y expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Nos contó sobre la insuficiencia cardíaca, un nuevo tratamiento y también las formas de prevención.